Un temblor es una descarga de energía que causa que la tierra se agite y se estremezca. Cualquier cosa que no haya sido atada puede ser lanzada al suelo. Los calentadores de agua no atados terminan lanzados al suelo y son responsables de muchos incendios de casas. Por ejemplo, durante el temblor de Northridge de 1994, 77% de los incendios de hogares fueron causados por calentadores de agua caliente que fueron tumbados. Ahora, favor de notar que mucha gente considera que su calentador de agua está fijo. Sin embargo, si su tanque está atado con cinta para plomería, es muy posible que se tumbe durante un temblor. La cinta para plomería no es lo suficientemente resistente. También es tan delgada que se puede partir en dos nada más con doblarla unas cuantas veces. Los calentadores de agua deben estar fijos con abrazaderas de metal reforzadas. Muchas ferreterías tienen disponibles paquetes como este. Paso 1. Determine si su tanque está en contacto directo con la pared. Si es así, fíjela con el método cruzado por el frente. Para esta demostración, nuestro tanque está alejado de la pared, lo que requiere el método de envoltura. Paso 2. Abra su paquete y familiarícese con sus contenidos e instrucciones básicas. Le demostraremos cada paso para que vea lo fácil que es fijar su calentador de agua. No es necesario tener un taladro, pero hará la labor más fácil. Paso 3. ¿Está su tanque por las paredes, en una esquina, en paredes rectas, encerrado en un gabinete angosto o separado de la pared a una distancia de 6 pulgadas o más? Nuestro tanque está separado de la pared y requiere la instalación de una viga de 2x4. Después de medir y cortar, usamos tornillos para madera y arandelas para fijar las vigas de 2x4 a las vigas de la pared. Paso 4. Busque las vigas de la pared. Las correas del calentador de agua deben estar fijas a las vigas de la pared. Marque en la pared los lugares donde instalará las correas. Coloque una correa en un lugar que cubra el tercio superior del tanque. Coloque la marca inferior a unas 4 pulgadas aproximadamente por encima de los controles. Favor de notar, si tiene vigas de acero, marque el 1-800-289-6257 para instrucciones de reemplazo de los tornillos de madera. Paso 5. Fije las correas cortas en un lado de su tanque. Ambas correas tienen tornillos autorroscantes. Golpee el tornillo de madera sobre la viga con un martillo antes de apretar. Entonces apriete con una llave o taladro. Paso 6. Fije las correas largas en el otro lado del calentador de agua con una llave o taladro. Paso 7. Nuestro calentador de agua requiere alimentar el espaciador trasero a la correa larga, así que realizamos el paso 8 primero, luego el paso 7, y el paso 8 es envolver la correa larga alrededor del tanque. Así, deslice el espaciador alrededor de la parte trasera del tanque. Paso 9. Corte los extremos de las correas largas, 3 pulgadas pasado de la línea central del tanque. Paso 10A. Coloque las abrazaderas de tensión en las correas largas. Paso 10B. Extienda la flacidez hacia atrás contra la correa. Paso 10C. Doble la correa en la ranura de la hebilla. Paso 11. Refuerce el doblez en ambos lados con alicates. Paso 12. Ajuste las abrazaderas de tensión de tal modo que queden aparte a una distancia de 2 1/4 de pulgadas.
Usted puede ajustarlas apretando o soltando la correa por la hebilla. Paso 13. Instale el tornillo de carruaje, tuerca y arandela a través de la abrazadera, como se muestra. Paso 14. Apriete hasta que quede ajustado. No lo apriete de más porque puede dañar su calentador de agua. Se requieren dos correas para prevenir que el tanque se deslice durante un temblor. Paso 15. Una vez que la instalación esté completa, es importante revisar el ajuste de las correas periódicamente.